El gobierno de El Salvador ha desplegado en todo el país verificaciones en los lugares donde se comercializa producto pirotécnico, a fin de que la población pueda disfrutar de unas festividades seguras. Aquellas condiciones mínimas de seguridad que deben de cumplir. Este sábado, las autoridades hicieron un recorrido por los puestos de venta ubicado en el Redondel Más Ferrer en San Salvador. Lo que hoy queremos garantizar es específicamente, en primer lugar, que las ventas colectivas tengan todo lo necesario, que tengan los permisos correspondientes, así como lo hemos venido haciendo de la mano del Cuerpo de Bomberos, que es la instancia responsable de esto. Dentro de las verificaciones nos hemos asegurado, en primer lugar, pues, que no se estén comercializando productos prohibidos. Asimismo, que cada vendedor haya pasado por los filtros correspondientes administrativos. ¿A qué me refiero? Los permisos para la venta, para la manipulación. Dado que el manejo irresponsable de la pólvora tiene como consecuencia tragedias, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil llevan a cabo estas inspecciones diariamente, en las que verifican también el cumplimiento de la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia. Es necesario que todos los lugares cumplan lo que la ley mandata. Ejemplo, no deben estar niños ni en la importación, ni en el transporte, ni en el almacenaje, ni en el proceso industrial, es decir, la fabricación, en el comercio, menos aún, que es la recomendación que hemos estado dando, que sean los niños los que manipulen productos pirotécnicos. Es responsabilidad de todos evitar que en esta Navidad y fin de año hayan víctimas por la mala manipulación de la pólvora. No corramos el riesgo de cargar con la culpa que uno de nuestros hijos o hijas se haya cercenado un dedo o tenga cicatrices para toda su vida producto de la manipulación de la pólvora. Esta administración continuará con las verificaciones a escala nacional como parte del plan fin de año 2023, con el que se busca que los salvadoreños disfruten con tranquilidad.